Bueno, la reunión con el secretario de Estado de Administraciones Públicas, con Antonio Beteta, ha sido francamente positiva para la comunidad de Castilla y León. Nos ha ratificado que Castilla y León no tiene que hacer ninguna no disponibilidad de créditos ni ninguna retención de créditos porque el presupuesto de 2016, que se le ha explicado ampliamente, eh, está bien elaborado, está ajustado y con el margen nuevo que nos dan del 0,7%, pues nos va a permitir eh, cumplir con el objetivo de déficit para el año 2016. En este sentido, eh, la Junta de Castilla y León no tenemos intención de modificar el presupuesto de este año, el vigente para 2016, porque ese mayor margen de déficit que nos van a dar en el Consejo de Política Fiscal y Financiera que se celebre mañana eh, va a servir para eh, atender mejor a los enfermos, para eh, tener una sanidad eh, para esos imprevistos que se producen en la sanidad y para ese mayor gasto sanitario. Y Por lo tanto, como digo, no vamos a modificar el presupuesto. Porque nos parece que no es necesario y que eso va a servir, como digo, para atender un servicio de calidad como es la sanidad. En cuanto al periodo medio de pago a proveedores, saben que se nos había disparado en los últimos meses, en el último mes sobre todo, y nosotros tenemos la intención de reducir ese periodo medio de pago, de pagar a los proveedores en un plazo más corto de tiempo. Se ha trabajado con el secretario de Estado en fórmulas alternativas para poder financiar precisamente ese exceso de déficit, que es lo que nos impide poder pagar a los proveedores en plazo. Y en ese sentido, se van a buscar nuevas fórmulas de endeudamiento a corto que nos tiene que autorizar el propio... Consejo de Ministros, fórmulas diferentes o incluso el propio secretario de Estado van a explorar la posibilidad de ampliar el fondo de liquidez autonómico para poder atender este tipo de pagos a proveedores porque entienden que es muy necesario pagar en plazo. En la reunión, lo que se le ha explicado al secretario de Estado es que la comunidad de Castilla y León siempre hemos, tenido, hemos cumplido con los objetivos de déficit mejor que la media de las comunidades autónomas y en ese sentido. En la legislatura, desde el año 2012 hasta el último cerrado, que es 2015, Castilla y León hemos reducido el déficit en más del 50%. Creo que es un esfuerzo importante teniendo en cuenta que los recursos que proceden del modelo de financiación en este periodo no han variado, son prácticamente los mismos. Es decir, que la comunidad de Castilla y León hemos hecho un esfuerzo muy importante que no se ha hecho en otros sitios de España.